commence alors. Allons-y. Je commence. Oui. Alors, mais, d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Vamos a empezar. Muchas gracias porque veo que hay muchísimo público en la sala. Debemos decir que estamos los dos un poco intimidados porque se trata de un ejercicio al que no estamos acostumbrados. Nosotros nos conocemos desde hace 25 años. Muchas veces mantenemos conversaciones que de hecho suelen ser bastante divertidas. Muchas veces nos reímos un poco, pero no son en público, por una parte, y no suelen ser precisamente sobre el tema del humor. O sea, no decimos lo que tenemos, lo que pensamos sobre el humor o sobre lo que es gracioso. Así que, como estamos un poco intimidados, si en algún momento ustedes tienen ganas de hacernos preguntas o hacer comentarios o algo similar, realmente nosotros lo acogeremos de muy buen grado y nos sentiremos así como un poco respaldados y apoyados. Moi, je pensais une chose en venant, c'est que cuando venía he estado pensando una cosa. J'aime rire dans la vie et en me gusta reírme en la vida y cuando leo, como todo el mundo. Mais au fond, j'ai une certaine prévention. Pero también tengo una cierta precaución, al fin y al cabo, contra la idea del humor. Porque es un poco como la música. En el mundo en el que vivimos, todo el rato estamos oyendo música. Coges un ascensor, vas al parking, estás en un café. Es imposible estar en un sitio de estos sin escuchar música. Así que quizás ahora el lujo es no escuchar música y estar en silencio. Cuando era joven escuchaba muchísima música y cada vez escucho menos música en circunstancias cada vez más excepcionales. Se ha convertido en algo no solamente de lo que paso, sino que además algo cuya ausencia aprecio. En los países en los que vivimos, me parece que ahora el humor es como un poco la ideología dominante. Es como que todo tiene que ser siempre divertido. La televisión. En Francia hay una cadena de televisión muy buena, por cierto, Canal Plus, y que ha impuesto una especie de filosofía que se ha extendido un poco en todos los medios de comunicación, incluso en la vida habitual, que consiste en hacer como una bromita de prácticamente de todo, hablar solamente de manera irónica o haciendo bromas, haciendo alguna bromita, etcétera, ¿no? Así que cuando alguien habla de una manera muy seria o incluso de manera un poco siniestra, a mí me parece realmente que ahora esto es muy refrescante. Cuando alguien se abstiene de usar el humor. Porque creo que cuando alguien cree que tiene que ser divertido, todos pensamos que tenemos que ser divertidos todo el rato, ya casi nada es divertido. J'avais été frappé par exemple c'est un des charmes je trouve de la uno de los encantos que encuentro a Rusia, y he pasado mucho tiempo en los últimos años en Rusia, y en las relaciones humanas allí veo que este humor como obligatorio pues allí no es la regla habitual. He estado reuniéndome con gente interesante que tenía su mérito, no sé, un director de un colegio, pero sin embargo, en Francia parece que si a alguien le has condecorado por algo o es alguien importante por algo, parece que no puede hacer un discurso sin que sea gracioso para un poco demostrar que también tiene su puntito, ¿no? Y a mí ahora lo que me parece realmente más disgresor es como expresarse de una manera como si tomaras las cosas más en serio, incluso ser un poco más como inocente o naif o incluso ridículo. Es decir, que hay una especie como de humor o de forma de humor que es este miedo al ridículo, a mostrarse siempre como por encima de lo que vivimos y lo que hacemos, que creo que un poco ahora forma parte de esta atmósfera en la que vivimos y que finalmente a mí me parece un poco lamentable. Pero bueno,
No queremos hablar solo de ese tipo de humor o de lo que nos gusta, de lo que nos divierte y nos hace reír en la literatura y en la vida, porque aquí estamos más bien para hablar de literatura. Y al venir me estaba preguntando, intentaba reflexionar qué es lo que me hacía realmente reír y cómo me gustaba reírme, de qué cosas. Y ahora miro a Jean para preguntarle a ti qué te hace reír cuando lees o cuando escribes. Bueno, antes de contestarte quería un poco ampliar lo que tú has dicho. Efectivamente, hace mucho que nos conocemos. Nos vemos de vez en cuando y hablamos muy poco de literatura. Solemos hablar de otras cosas. Porque suelen ser un poco temas a veces sobre los que no nos gusta hablar, salvo de las lecturas que hacemos, etc. Pero de nuestra actividad en común, aunque lo que hacemos los dos es muy distinto, yo creo, de eso no hablamos mucho. Por eso nos encontramos en una situación en la que tenemos que hablar más o menos directamente de literatura, lo cual es difícil para nosotros. Así que, por favor, hagan preguntas, que eso nos va a tranquilizar mucho. Estoy bastante de acuerdo con Emmanuel. A mí no me gusta mucho la idea del humor como tal. Porque cuando hablamos de humor, perdemos inmediatamente lo que tiene gracioso. Y por otra parte, porque me parece que siempre es como un elemento adicional, un aditivo que ponemos, y me molesta hablar del humor en la literatura. Me gustaría más hablar de la risa, que me parece algo totalmente distinto. No puedo decir que hayamos preparado gran cosa para hablar hoy aquí ante ustedes, pero voy a intentar un poco acordarme de los escritores que para mí han sido importantes y lo siguen siendo. Me doy cuenta, cuando me pongo a rememorarlos, que los más solemnes, los más serios, digamos, los más dramáticos, la mayor parte del tiempo son escritores en cuya obra ocurre algo por lo que te ríes. Y no se puede reducir esta dimensión, que me parece mucho más noble, lo de la risa, aunque sea la risa interna o de esa especie de connivencia, que me parece como más que el humor, que me parece un poco más como un poco algo en el ámbito de la broma. Y si un poco repaso los autores clásicos, que para mí han sido importantes, tanto en Francia como Marcel Proust, Flaubert, los ingleses, Beckett, Dickens, bueno, hay un amplio abanico de ellos, son siempre autores cuyas obras están como atravesadas ni por la ironía, ni por el humor, ni por bromas, sino por una especie como de vibración de la risa. Proust es y mucho, aunque no sobre todo, pero un autor cómico. Y en otro registro, cuando hablamos de anglosajones, uno para mí de los novelistas mayores del siglo XXI es Vladimir Nabokov. Y aunque sus obras son muy trágicas y dramáticas, ahí hay también esta dimensión que es como algo que un poco apoyaría o sostendría a esas palabras y que no se opone a lo trágico, pero que va como en paralelo a ello. Te dejo a ti seguir. Sí, estoy de acuerdo. Yo también daría los mismos ejemplos. Yo tengo también esta reticencia ante estos autores como considerados como humoristas. Bueno, hay algunos autores que tienen fama de muy divertidos y realmente lo son, como algunos ingleses, Even Vogue, que es cruel, violento, pero que tiene fama de ser divertido.
Y precisamente eso, de que ese carácter divertido forma parte integrante de una obra literaria muy potente. Y estoy de acuerdo con lo que dice Jean sobre Proust. Su dimensión cómica me parece fundamental. Y como lector de Proust, a veces los pasajes, algunos pasajes poéticos de Côté de Chez Soin, son los que paso como más rápido cuando releo a Proust, y no lo hago de manera sistemática, lo hago de vez en cuando, cuando cojo así un libro y así como lo recorro, y a veces me paro en los pasajes que me gustan más. Y los que más me gustan, aparte, o los que más me gustan, dice, aparte de los todo lo que se refiere al análisis amoroso, todo ese aspecto narrador albertino que me parece realmente muy potente y a veces también muy duro, y a veces tienen sus momentos divertidos, pero todo lo que es la comedia social, eso, lo que se refiere a eso, es lo que a mí me parece irresistible en Proust. Las tías de Swann que están en la campaña y que querían darle las gracias porque Swann les ha enviado, ya no me acuerdo si era una caja de vino, de chocolate, y ellas quieren darle las gracias, pero tampoco quieren parecer como demasiado educadas, entonces solamente hacen unas alusiones como tan dando así giros o vueltas que al final nadie lo entiende, sobre todo el principal interesado, que es Swann. Entonces hay realmente unos momentos que son para echarte a llorar de risa. Así, cosas que me vienen, por ejemplo, a la cabeza. Por ejemplo, me hace muchísimo reír, no sé si es el duque o el príncipe de Guermont, que hace esos viajes, que es como el inicio del turismo. Va a Grecia, a Egipto, hace cruceros a los grandes lugares culturales y le preguntan si han visto su mujer y él, no sé, Luxor. Y el príncipe responde muy secamente, si había que verlo, lo hemos visto. Me encanta esa frase. Bien, ya veo que aunque haya un poquito de desfase con la traducción, os reís. Me parece bien. Dice Carrère. Porque evidentemente, claro, nos corta un poco la idea de que quizás no entendáis lo que estamos diciendo, ¿no? Y hay frases, bromas, cosas divertidas, ¿no?, que nos hacen reír, y bueno, está bien que lo entendáis. Y he pensado también en un ejemplo de este tipo. Hay un escritor, así, Jean citaba a Samuel Beckett, y estaba pensando también en Thomas Bernhardt, que es un escritor de la cólera, del enfado, y de es divertido constantemente, y a veces realmente es algo físico. Con Thomas Bernhardt, leyéndolo, realmente te dan ganas, no de partirte de risa, pero como de que acabas como agitándote y todo así. Hay un libro, Maîtres Anciens, los grandes maestros o los maestros de otras épocas, y en este libro hay 10 o 15 páginas que son como una especie de ajuste de cuentas con Heidegger, y ahí dice cómo es el personaje más hortera que ha existido, y lo describe en su chalet del bosque de la Selva Negra, su mujer, con lo que llevaba, con todas las ovejitas alrededor, cómo salía a la mañana, cómo mire a las ovejas, y su mujer está allí con la lana de las ovejas haciendo jersecitos. Es como si fuera una especie de personajes, de dibujos animados, que está ahí como taca, 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 haciendo punto constantemente, y no dice más que eso, pero yo realmente es que, vamos, es eso que te empiezas a reír, que te tronchas, que no puedes parar de reírte y como de saltar riéndote. Así que no es realmente una broma, sino que es una descripción que es devastadora. Es como si pasara un huracán de risa que te pasa por encima. Y realmente es una de las grandes formas de risa que puede ofrecernos la literatura, precisamente. Te toca a ti. Oui, mais rire qui, encore une fois,
Bueno, reírse no tiene nada que ver precisamente con lo que es como el mofarse, ¿no? Es una cosa que ya no puedo ver, por ejemplo, la cadena que ha mencionado Emmanuel, porque a mí me han dicho a veces, en mis primeros libros, que hice algo que era como una parodia. Y a mí esa intención paródica de copiar a la gente o a lo que han hecho otros, no me parece que es como ignoble, pero por lo menos diría que no es muy noble. Esta especie como de ironía constante, como burlona, para mí estrictamente no tiene nada que ver con la risa que intentamos aquí evocar con los nombres que yo he citado y los ejemplos que ha dicho Emmanuel también. Hay un escritor francés que es una institución, que es Victor Hugo, y muchas veces nos olvidamos tanto, porque la poesía de Victor Hugo está desprovista o hasta cierto grado, por lo menos, de algo divertido, del aspecto divertido. Y luego hay los dramas, las tragedias extraordinarias, unas construcciones novelescas realmente muy serias. Hay, sin embargo, hay como una gracia que es más ligera y que a veces aflora, como si Victor Hugo quisiera recordar al lector sus propias capacidades para jugar también un poco con ese aspecto divertido, de lo divertido, no solo con los sentimientos y con las aventuras o con el drama. Dicho lo cual, creo que quizás no hay que olvidar que hay algunos autores que para mí o para nosotros son importantes y que, sin embargo, nunca han atravesado quizás por ese tipo de pensamiento o han tenido estos pensamientos, como Faulkner o Falconlogie, que son autores que han sido importantes y para mí siguen siendo importantes. Me parece que es una literatura que es esencial para mí, pero que para nada tiene esta dimensión que he comentado. Así que creo que lo divertido, incluso si es solo de manera subyacente, forma parte de estos relatos novelescos. Emmanuel, ¿tú qué estás pensando? Yo estaba pensando si Dostoyevsky, eso estaba pensando yo esta tarde también, estaba pensando en Dostoyevsky. Es un ejemplo de escritor que realmente no es divertido, pero quizás no hay este aspecto un poco como bufón en Dostoyevsky. Creo que es realmente como un caso claro, ¿no?, de eso. Quizás es más seria la literatura rusa, cuando hablamos de la seriedad de Dostoyevsky, pues no, porque en Chekhov o en Gogol o Pushkin también existe este ángulo, este punto de vista. También estoy pensando en algunos escritores que tienen fama de ser muy serios, nada divertidos, pero cuyos libros eran muy divertidos, como por ejemplo Kafka o Chekhov, sus piezas. O sea, ese ángulo triste, etcétera. Y sin embargo, de manera explícita, también él las consideraba como comedias y pedía que se hubiera interpretado en un tono mucho más alegre de lo que se interpretaron. Y sabemos que Kafka, él mismo, se reía cuando leía en voz alta sus propios textos.
Yo lo que te quiero preguntar, y no es algo relativo a nuestros gustos literarios, pero bueno, llegamos aquí a este terreno más delicado de lo que hacemos nosotros. Porque nosotros solemos decir, ¿tú qué tal? Que lo tuyo avanza, bueno, va, y lo tuyo, ¡buf! No sabe. ¿A ti te ocurre cuando tú estás escribiendo que te piensas en algo o estás escribiendo algo, estás ahí al teclado y te pones a reírte? O dices, a mí esto me divierte. Yo a veces me ha ocurrido. A veces estoy pensando una frase. No suele ser solamente un tema de observar algo real, sino que es como construyes la frase. Y a veces yo ahí tengo la impresión que si yo estuviera en tu lugar y pudiera darle la vuelta a esta frase de esta manera, creo que me reiría. Yo creo que nunca me río físicamente cuando escribo mis cosas. Creo que sí ha podido ocurrir que a veces hay una especie como de pequeña risa interna cuando encuentro cosas así. Pero a mí la idea de que yo me pueda reír escribiendo mis historias me deprima tonto como pensar que me tengo que leer en voz alta. Me sentiría totalmente ridículo. Incluso si me pusiera a reírme yo solo delante de mi mesa, creo que tendría tendencia a decir, me largo de aquí. Pienso más en este como vago sentimiento de que, bueno, quizás yo realmente no te imagino ahí partiéndote de risa. No. Sin embargo, lo que Nabokov describía como esa cosa que define la excelencia de la literatura y que es una especie como de sonrisa interna o interior que el lector o el autor puede tener. No, hay como el gato de Cheshire en el País de las Maravillas también. Ahí Nabokov decía que provocar esa sonrisa como la del gato en sus lectores era como la mayor recompensa a la que podía aspirar como escritor. Si podía levantar esa pequeña sonrisa que no se percibe en los labios sino en el interior, es como, ay, mira, eso le gusta al lector, eso para él era lo más. Y yo como lector a veces me ocurre eso, muchas veces cuando te leo a ti. No te lo voy a ocultar. Gracias, pero eso no se dice. Creo que hay algo ahí como divertido. Proust, por ejemplo, a Flaubert le decía que había inventado una belleza gramatical que era el uso de imperfecto. Como lo usaba Flaubert, siempre pues, le echaba un piropo diciéndole que era algo admirable. Era un imperfecto, un pasado imperfecto que utilizaba, que generaba una especie de duración y una especie como de algo que se mantenía en el tiempo. Y todas las frases de Flaubert era algo como que no caían de golpe, sino que era como una ola que subía y bajaba poco a poco. Esa especie como si fuera una especie de carpeta, perdón, de alfombra que sueltas en un pasillo y que vas rodando. Y en otro registro totalmente distinto, yo creo que ahí existe como una especie de gracia gramatical y de divertimento sintáctico que me parece que puede ser quizás el uso también de una figura retórica que llamamos sug en francés, sugma. Me había hecho una chuletilla antes, pero me la he dejado en el hotel. Alors, non, une idée, quelque chose qui est assez proche, par exemple, je l'avais noté, ça, c'est une phrase qui est dans un roman de Salinger. Hay una frase de Salinger que me parece fantástica. Elle est traduite, hein, mais on voit bien ce que está traducida. Il dit, je leur ai dit que si j'irais
Si fuera a Seattle, iría a verles, pero no creo. Digo, que vaya a verles. No sé si me habéis oído. Es algo similar, ¿no? Este. A este recurso literario que tenemos. Tenía otras citas muy bonitas, pero es que me he dejado la nota en el hotel. Sí, son juegos de palabras que son complejos. No, no son juegos de palabras, precisamente. Sí, los juegos de palabras quizás es lo más habitual, es algo horrible. Yo en un par de ocasiones, en mi vida de escritor, he hecho libros que cuando los críticos hablaban de ellos, daba lugar a juegos de palabras casi inevitables y me afectaba nunca haberlos hecho. Por ejemplo, un libro sobre un criminal que se llama Jean-Claude Roman. Y roman en francés quiere decir novela también, y entonces, claro, muchos artículos se ponían la novela del señor novela. Y entonces decían, anda, has puesto un personaje precisamente con el nombre de la novela. Y yo me abstuve totalmente de usar eso, de explotarlo. Y hay otro libro que acaba de ser publicado en Francia que evoca un momento, entre otras cosas, en el que yo tuve fe, era cristiano, con mucha fe, incluso un poco dogmático, durante 2 o 3 años de mi vida, durante 20 años, hace 20 años ya, hace mucho tiempo. Y uno de cada 2 artículos hablaba de mi crisis de fe. Y claro, foi en francés es la misma palabra para hígado y para fe. Y entonces decían, lo que usted tiene es una crisis de hepática o una crisis de fe. Y él decía, yo nunca lo he llamado así. Y a veces iba a la tele y tenía que dar un salto cuando me preguntaban por eso. Decía, que no, que yo no quiero matarme, no tengo una crisis hepática. Era mi crisis de fe. Y creo que es un deshonor para los escritores hacer este tipo de juegos de palabras. Está mal. Moralmente es algo que te pueden achacar realmente. ¿Qué más decíamos? Pues es que no me acuerdo, Manuel. Alors, bon, on va, là on a un petit blanc, donc on va meubler un peu. Tenemos aquí un pequeño momento que nos hemos quedado en blanco, así que lo voy a intentar amueblar un poco. En ese mismo libro, La crisis de fe, hablaba de San Paul y San Lucas, que son 2 de los personajes importantes, y contaba una historia que me gusta muchísimo. Es una historia judía. Hay que decir que entre las historias que se supone que son divertidas, lo que llaman anécdote, los rusos, una historia divertida se llama una anécdote en ruso. Os voy a contar una. Una historia judía que me gusta mucho. Y son 2 rabinos que van a Nueva York a un congreso de rabinos, se encuentran en el aeropuerto y deciden compartir un taxi para ir hasta su destino común. Y en el taxi se van halagando uno al otro, uno le dice al otro, qué placer estar aquí con usted. Es un especialista terrible de la Tora, usted, pero ¿cómo me puede usted a mí decir esto ante usted? Yo soy nada ante usted. Conozco un poco la Tora, pero muy poco en comparación con usted. No soy nada en comparación con usted. No, hombre, no, el otro le dice, ¿no puede usted decir eso? Yo no soy nada en comparación con usted, etcétera, ¿no? Y así durante 10 minutos cada uno le dice al otro, no, pero yo no soy nada, usted sí que no, hombre, yo nada, usted. Hasta que llega el momento en el que el taxista se gira y dice, oiga, yo llevo 10
minutos escuchándoles y dicen ustedes que no son nada y son dos grandes rabinos. ¿Y yo soy qué? Yo soy un súper menos que nada. Y los dos rabinos se miran y dicen, ¿pero este quién se cree que es? Mi nieta me lo contó con tres rabinos, así que era un poco más larga la broma. Añado otro y os la cuento otra vez. No, no, vamos a hacer dos versiones de la misma, del mismo chiste. ¿Ves lo que estamos haciendo? Hemos acabado con tantos chistes que es algo bastante delicado. Pero bueno, parece que ha levantado unas cuantas risas. Lo que me estaba preguntando es cómo conseguimos, porque cuando trabajamos intentamos a veces, no sé, que aparezca esta como este sentido del humor, ¿no? Y yo me preguntaba, técnicamente, cómo podemos llegar o esperar llegar a conseguir este fenómeno. Me pregunto si muchas veces es algo que surge en el proceso que estamos de trabajo con un texto, si no se trata de la reducción, porque yo trabajo mucho con relatos que luego los voy reduciendo. Se reducen ahí cuando los cocino. Y me estaba preguntando si no se trata de quizás un trabajo un poco de recorte sistemático, no diría de censura, pero de recorte sistemático. No sé si tú trabajas así, Emanuel. No. Yo me estaba preguntando si a veces intentaba hacer algo divertido. No, no es algo que uno busque. No todos tenemos muy buen sentido del humor, ni estamos de muy buen humor cuando estás trabajando, porque es complicado. Pero son cosas a veces, no sé, que un poco se te imponen, ¿no? Como minúsculas epifanías. Pero tengo la impresión de que esto tiene que ver con este trabajo de reducción del texto. Pero bueno, es un tema técnico. Y esta palabra epifanía me recuerda a James Joyce, que es también un autor con el cual es muy difícil saber si la risa atraviesa su obra o no. A veces creo que sí. No tiene fama precisamente de ser un autor cómico. Sin embargo, yo, mira, no conozco mucho a Joyce, lo siento. Nunca he conocido realmente a leer mucho o a entrar mucho en la escritura de Joyce y mucho menos a descubrir su aspecto gracioso. Sí, a veces un poco como una, quizás como payasada la puesta en escena de algunos de los pasajes. Sí, a veces algo, cuando hablamos algunas formas de hacer algo divertido, es, por ejemplo, lo que hace Thomas Bernhard, que es al revés. Es una especie de dilatación. Es como una especie de ola y otra ola. Si solamente fueran líneas, no sería muy divertido. Tiene que haber luego otras 20, otras 30 y otra página y tres páginas más. Hace más, lo va inflando y se convierte en algo enorme que lo oyes venir. Y es algo poco habitual. No hay muchos autores que trabajen así. Y creo que es lo que hace a la vez que sea tan devastador y tan y tenga tanta potencia, sea tan divertido, con tanta fuerza. Ahí, es como en el cine, ¿no? Hay algunas películas como las de Buster Keaton que tienen ese como efecto de acumulación. Primero hay dos que se casan, luego cuatro, luego seis, luego no sé cuántas mujeres vestidas de novias por un pueblo entero. Es como algo que es divertido por acumulación. Es como una especie de incremento exponencial geométrico. Lo que yo me preguntaba también, aunque tengo la impresión de tener la respuesta para ello,
la drôlerie, enfin, puisque c'est le mot qu'on utilise tout de suite, bah, puisqu'on a, on a repoussé humour, et que, qu'on n'a pas encore fait de sort très que es la palabra que más utilizamos, ¿no? Algo divertido. No hemos hablado de ironía. Estamos hablando más de algo divertido. Aunque es algo que quizás no me gusta mucho, ¿no? Es el comedia o lo divertido. Bueno, luego retomo ese tema. Entonces, esta especie como de aspecto divertido que decimos, bueno, que somos sensibles a ellos, hay, a veces me pregunto si es algo peculiar a la literatura o a la de que representa lo realista de la vida. No sé si esto también aparece en otros artes, en otras artes como la música. ¿Hay pintura que pueda ser divertida, aparte de algo muy especializado, como puede ser una caricatura? Que es algo que yo realmente no soy muy sensible a las caricaturas. Pero quizás hay en algún otro arte que realmente no se representen la vida y que sean divertidos. Lo humano, ¿no? Que representa al fin y al cabo al ser humano. Eso es lo que yo me preguntaba. Si quieren hacer preguntas y que se traduzcan, tienen que usar el micrófono, si no, yo no oigo. Ah, mais justement, il voulait faire une annonce publicitaire, c'est peut-être le moment. Ah, ouais. Querías anunciar algo, ¿no? Es el momento, le dice. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa a publicidad. Porque como estoy en Bilbao, he ido evidentemente a ver el Guggenheim y estaba realmente maravillado. Es la primera vez que vengo a Bilbao, debo decir. Y aparte del esplendor del edificio, y de las cosas tan bellas que se pueden ver en la parte de la colección permanente que está abierta ahora, hay una sala de vídeo ahora donde se muestra, creo que hasta noviembre, donde están mostrando una instalación de vídeo hecha por un islandés, se llama Los Visitantes, The Visitors, la exposición, la instalación. ¿Es un islandés? No me acuerdo. Era no sé qué son. Dura una hora más o menos. 64 minutos exactamente. Hay 9 pantallas. Se desarrolla en una granja grande en el norte del estado de Nueva York. Es una especie como de residencia para músicos, artistas, y hay allí una banda de músicos, la mayor parte de ellos islandeses. De hecho, son amigos del realizador, del director, y todos están tocando una pieza de música. Cuanto más escucha, más te va gustando. Es como una música un poco loca, pero realmente maravillosa. Y cada uno de los músicos está, se le graba en un lugar distinto de la casa, cada uno de ellos, en una habitación, en una oficina. Y a la vez están tocando. O sea, que estás viendo y escuchando a cada uno de ellos que toca en su esquina, en su lugar. Y es realmente como 9 cuadros que estás viendo durante una hora. Y hay una especie también de efecto de conjunto que me ha parecido que es una de las cosas más bonitas que he visto desde hace mucho tiempo. Y es de una belleza, no es divertido, ni es irónico, ni humorístico. Es incluso divertido, se podría decir, no, quizás hay una cierta tristeza. Realmente es como más un sentimiento de plenitud, de gente que se está como totalmente desarrollando en algo que les gusta, que está realizándose. Es más como una especie de sonrisa interior, como antes decíamos, de satisfacción. He ido 3 veces a verlo hoy. Lo he visto 3 veces los 64 minutos, es que no me podía despegar de aquello. Y al final lloraba, pero no lloraba por tristeza, sino porque estaba maravillado. Me parece algo fantástico. Que sepan ustedes que eso lo están poniendo, mostrando aquí en el Guggenheim. Y si no lo habéis visto, realmente es una pena que os lo perdáis. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema. Mais disons qu'on n'est pas du tout dans le registre de... Alors, c'est un registre d'ailleurs qui est...
celui que peut nous, voilà, même si c'est aussi visuel, c'est ce que... Y estoy hablando de algo que es visual, que es otro registro y que quizás un poco, ¿no?, viene al hilo de esas alegrías o ese placer que nos pueden proporcionar otros artes también, como la música, el cine. Incluso cuando no entra en juego lo divertido, pero sí por lo menos la alegría. Y ese es, bueno, pues mi consejo para esta noche. ¿Alguien quiere echarnos una manita, hacer algún comentario, alguna pregunta? Las intervenciones, por favor, con micro para que se traduzcan. Ah, oui. On va se réappareiller là. Sí, el Manuel Limonov, que es una novela que me gusta muchísimo, en el personaje de Limonov, un personaje tan extremo, underground y tan peculiar, al construirlo te basaste en él, evidentemente, en el Limonov real, pero... te explayaste un tanto o ves en él una dimensión, no sé llamarla humorística, pero casi grotesca, exagerada en su propio exacerbamiento. Eso sería, yo, Limonov, encontré que, bueno, he leído todos tus libros prácticamente, es una novela en la que creo que hay una mayor presencia de humor de esa manera. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que muchos de los libros que he escrito no son muy divertidos. De hecho, suelen ser a veces un poco oscuros. Pero en este libro yo no he intentado meter humor. Sin embargo, hay algo divertido que emana del propio personaje. Es un personaje que hace bromas, pero que a la vez es antipático y que no tiene mucho humor. Al revés, tiene esa especie de vitalidad que es realmente como un héroe picaresco. Es alguien como muy enérgico que se propulsa en medio de la sociedad y del mundo y de los universos más variados posibles con esta especie como de voluntad de sobrevivir y de ser siempre el mejor. En este personaje hay algo que uno se dice que es como, no sé, el típico chaval malo que dices, bueno, ¿y ahora qué va a hacer, no? Como ese personaje que constantemente hace algo y realmente te deja desarmado ante su capacidad, de esa capacidad para ir rebotando de cosa en cosa. Y de ahí surge un cierto aspecto divertido, ¿no? Y yo lo sentía. Los libros del propio Limonov no son realmente divertidos, ni es alguien que, bueno, destaque por el humor. Sin embargo, tiene una especie como de tempo tan vivo, que no es el mío en absoluto, el mío es más lento, más tortuoso, va más como se mete por meandros, pero esta especie de tempo rápido y alegre, ce dont on parlait tout à l'heure, je me suis assez amusé avec ce livre, ce qui n'est pas quelque chose que j'éprouve habituellement, mais je me suis amusé. Il y avait des moments. Y me he divertido realmente haciéndolo. Limonov a veces me hacía reírme o lo que tenía que contar. Me hacía reír, incluso algunos episodios históricos que apelan a un tratamiento serio, pero sin embargo, a la vez me resultaba divertido. Pas vraiment drôle, c'était marrant. Je sais pas comment on pourrait traduire. Te reías, hombre, no me reía ahí a carcajadas, pero sí estaba contento. Sale fácil, mola. Curieusement, éprouver ça
Y curiosamente también lo he sentido esto en otros momentos en el siguiente libro, el que antes he mencionado, que es un libro, sin embargo, sobre los orígenes del cristianismo, sobre San Paul, San Pedro. Y que también en algunos momentos me parecía muy divertido. Es interesante de lo que de Limonov. J'entends plus rien. Oui. Ah oui, oui. Là. Ah, c'est, alors, c'est la traductrice qui vous entend, qui ne vous entend pas. Répétez. Vous dire encore. Je crois que cette diversion peut être attribuable à que Limonov toque à certains thèmes tabous ou thèmes, disons, incómodos, comme sont, par exemple, la défense qu'il a fait du communisme soviétique ou l'épisode tardio de son adhésion au bando serbio. En la guerra de Yugoslavia. Y al hilo de esto, estaba hablando ahora con unos amigos que me han recordado una polémica reciente que ha habido en Francia con un humorista, precisamente, que creo que ha sido vetado por ser un humorista que tocaba temas incómodos, un humorista, digamos, del que se ha apropiado la derecha. No sé el nombre, pero aquí ha llegado muy difusamente, pero sí que ha llegado el caso. Y al hilo de esto, también ellos me han recordado que la legislación francesa es una de las escasas legislaciones que veta algunos temas, en la que no se puede hablar, por ejemplo, no se puede cuestionar el holocausto, no se puede tratar el tema del exterminio judío ni el tema del exterminio armenio. Es decir, que es una cultura que parece que opone, digamos, de forma explícita veto al tratamiento de algunos, bueno, de algunos tabúes. Precisamente, esto creo que también ha creado una reacción por parte de algunos humoristas que se han sentido, digamos, como no sé si son humoristas o no, pero ha habido una polémica en torno a si el Estado puede prescribir que ciertos temas no se pueden tocar, lo cual con el humor tiene bastante que ver. Me gustaría conocer vuestra opinión. Ah, oui. Alors, ça, c'est une autre question qui est. Hablas de Dieudonné. Es un humorista francés que, a decir verdad, sus intervenciones públicas son claramente antisemitas y negacionistas. Grosso modo, lo que dice, y voy a citar casi literalmente un ejemplo de lo que dice Dieudonné, pero en la guerra entre los judíos y los alemanes, francamente, yo tengo mi opinión y los historiadores tienen que decidir quién es el que ha empezado. Y yo un poco comparto la reprobación general respecto a Dieudonné, que creo que es un personaje realmente detestable. Y luego, evidentemente, hay mucha gente que lo que dice es, bueno, sí, vale, pero estamos en el país de lo políticamente correcto, no tenemos derecho a decir nada. La cuestión legal, efectivamente, chez nous, en France, il y a une loi qui s'appelle la loi. Es verdad, es la ley Guesso, lo que existe en Francia, que legalmente impide ciertas opiniones, el antisemitismo, la incitación al odio racial. ¿Qué pensar de esta ley Guesso? ¿Es una buena estrategia prohibir o es mejor, como ocurre en la mayor parte de los países, por lo menos según la tradición anglosajona de libertad de expresión total? ¿Es mejor eso? Y que lo que es realmente reprobable quizás no caiga por sí solo. No sé. No estoy muy a favor de esta ley, pero a pesar de ello, y corriendo el riesgo de pasar políticamente correcto, realmente aborrezco a Dieudonné.
y su uso del humor cuando consiste en decir, cuando con ello dice las burradas más grandes y luego decir, ay, no, es que es humor, es solo una bobada lo que digo. Yo más o menos pienso lo mismo. ¿Tú qué piensas? La ha preguntado. Este personaje me parece un auténtico crápula, pero desgraciadamente tiene talento, lo cual es muy angustioso. Ya. Oui. Oui. Ben, je suis pas tout à fait, même pas du tout d'accord. Ah, d'accord, ok. Oui. Mais alors, vous traduisez, d'accord, ok. Oui. L'opinion que vous avez sur Dieudonné. Je suis d'accord avec l'opinion que tiene usted de Dieudonné. Me parece muy divertido, tanto como hace 10 años, cuando todos los medios de comunicación le adoraban y la crítica también le adoraba porque se oponía al Frente Nacional. Y me parece que lo que molesta a Dieudonné es que tiene un método que funciona para que la gente se ría de todo. Y creo que ese paralelismo con Limonov, que era un auténtico punky y que molesta mucho, aunque quizás incluso era menos molesto, porque representaba a una minoría solamente en cuanto a las opiniones políticas de la Rusia contemporánea. Y una vez más, como se suele decir en Francia, no podemos reír de todo, pero no con todo el mundo, o por lo menos no con aquellos que tienen ciertas opiniones o que hace ciertos chistes. Eso es lo que yo pienso. Creo que los medios de comunicación intentan trazar una línea roja entre el Dieudonné divertido, cuando no habla de temas como el holocausto, y entonces cuando sí aborda esos temas deja de ser un buen humorista para ser un mal humorista. No sé, me parecerían más coherentes las personas que dijeran era muy malo antes y ahora también es muy malo, o la gente que dice que no, que algunos de sus espectáculos funcionan y otros no, simplemente. Pero su humor es quizás malo o peligroso precisamente porque puede hacer que funcione. Precisamente es lo que ha dicho Jean, que tiene talento y ese es el problema. Yo no he seguido de muy cerca la carrera de Dieudonné y yo no creo que hace 10 años hiciera espectáculos tan abiertamente antisemitas o negacionistas, haciendo que sobre el escenario se aclamara al teórico francés del negacionismo. Para concluir, sí quería decir, dice el señor del público, que hace unos años, cuando hizo un espectáculo, sobre 1905, la ley sobre la laicidad en Francia, y como abordó temas como la cristiandad, pues todos los lobbies cristianos se le echaron encima. Y a justo título, yo creo. Yo soy fan de él. Y creo que sus espectáculos son hipercorrosivos para todo el mundo, para todo lo que trata. Quizás estoy yo menos al día de la carrera de Dieudonné que usted. Une autre pour nous tirer d'embarras, qu'on se retrouve pas dans la position des. Alguien para sacarnos de este entuerto, por favor. Para que no parezca que somos aquí la caricatura de, ¿no?, la izquierda política, caricatura, que somos una caricatura de lo políticamente correcto. Un poco en la línea de Dieudonné. ¿Qué piensa usted de Martin Amish?
Es un escritor que es de la misma editorial que usted. Su última novela se publicó en Inglaterra, pero la editorial en Alemania. Su director era un escritor, no me acuerdo de su nombre, y ha decidido que no va a publicar su novela porque hace humor a cuenta de Auschwitz. Y creo que el editor en Francia va a hacer lo mismo. ¿Qué opina de esto? Es difícil tener una opinión porque no he leído el libro. Y ni conozco esta polémica. ¿Tú sabías algo de esto, Jean? No, para nada, contesta Jean Echenoz. Quiero añadir una cosa. En Francia, hace varios años se publicó un libro en Estados Unidos y mucho más tarde creo que se ha publicado en Francia y no sé si ha publicado en España. Y no hablo en conocimiento de causa porque no he leído el libro, solo artículos sobre este libro que me ha dado ganas de leerlo. Hay una novelista americana judía. Se llama Monolocausto y es una sátira, al parecer, extraordinariamente brillante y realmente devastadora y realmente que te altera de lo que llamamos este evento. Y el hecho de que la novelista sea judía y también haya contado con el apoyo claro y neto de una novelista muy asentada en todo el mundo y en Estados Unidos, Cynthia Ozick. Yo no he leído el libro, no sé si se ha publicado en España, se va a publicar, pero parece que es un libro extremadamente interesante y que gira en torno a este tema. ¿Se ha publicado en España? Siento decir que no se escucha. Parece que están diciendo que sí de Anagrama, que lo ha publicado Anagrama, pero no se oye. No lo oigo para traduciros. No me acuerdo exactamente del nombre de esta novelista. En un suplemento literario de un periódico francés leí un artículo sobre el libro y realmente daba la impresión de que era un libro apasionante y daban ganas de leerlo. Estoy muy impresionado por el hecho de que dos escritores de gran talento hayan venido aquí a Bilbao para hablar de la risa, del humor, porque es muy difícil diferenciar entre la risa y lo burlón. Me acuerdo de una película que me gustó mucho. Ambos son ustedes también guionistas. Y había una película que se llamaba Ridículo, Ridicule. Y en esta película hay una acumulación de escenas muy divertidas, pero a cuenta de los demás. Esto forma parte de la risa. Pero cuando ves, no sé, el Maxime de la Rochefoucauld, etcétera, siempre ahí te ríes, pero te ríes a cuenta de algo que le ocurre a otro. Y también cuando vemos en la televisión vídeos sobre esa gente que se cae de manera muy graciosa y que hace que todo el mundo se ría, salvo que la persona que se ha hecho mucho daño, claro. Y me ha sorprendido también que en este debate, que me ha parecido muy interesante, yo solo tengo modestos estudios y nunca había pensado que Proust pudiera ser divertido. Así que me voy a poner a releer a Proust. Y les doy las gracias por descubrírmelo, por hacerme partícipe de este secreto, que es realmente muy interesante. Pero pienso que la literatura francesa, y ustedes serían los primeros defensores, supongo, si hablamos de ella,
desde Rabelais, creo que hay muchas cosas con las que reírse. Renard, que es muy agradable, Alphonse Daudet, también este es muy divertido, etcétera, etcétera. Y esto es lo que quería simplemente transmitirles. Yo no estoy seguro que siempre sea que nos reímos a costa de alguien o de una institución o de una idea. Yo creo que también le podemos dar la vuelta a esto, aunque no quiero extenderme mucho, porque no sabría hacerlo. Creo que es una especie como de sistema defensivo, de angustia, de malestar ante algún aspecto de la existencia. Hemos intentado matizar un poco, ¿no?, lo que es, bueno, el desdén o la burla, que me parece algo más bajo, y luego la risa. En una experiencia cotidiana de todos nosotros, me parece que algo no se hace solo siempre a expensas de un chivo expiatorio, ¿no? Sin más, no sé qué más decir, porque yo creo, bueno, no creo nada. No escucho la pregunta. Intervención sin micro. No. Yo tengo un bebé que hoy tiene 6 meses y que se ríe. Y yo nunca le he dicho que se ría. Y de manera espontánea se ríe. Así que es algo como espontáneo. ¿Y qué es lo que desencadena este fenómeno de la risa, ¿no? Que nos riamos de algo. Eso es lo que yo me pregunto. Y me parece que nos gustan los programas de Canal Plus, pero creo que en todos los medios de comunicación en general, los humoristas de hoy en día, la mayor parte del tiempo lo hacen a expensas de una situación, o si no, es un poco lo cómico, burlón. Pocas veces encontramos como una risa espontánea. Me pregunto, ¿dónde está esa risa espontánea, aparte de la risa de los bebés o de los niños? No está mal hablar de los humoristas, porque, como decíamos antes, la noción del humor a veces es como difícil. Y no está mal pasar a través de que esto pase a través de una persona, porque tú dices, no me gustan los humoristas. Yo, profundamente, sinceramente, no me gustan los humoristas. Me gusta poder encontrar algo que sea divertido en la literatura, en el cine, pero la profesión de humorista a mí es una profesión que me genera un cierto repelús. Y los actores burlescos, no, hablo de los humoristas profesionales, no de los actores que tienen ese poder de hacer reír. Un poco tangencialmente a lo que se ha dicho, me gustaría saber, o tengo un poco, por lo que decís, la idea de que lo divertido es un poco, ¿no?, algo que se relaciona con esa mirada tierna ante ciertas cosas, y la ironía es más una mirada ácida. ¿Y qué piensa usted? Quería preguntarle también de Daniel Benac. Yo muy bien, dice Manuel. No he leído muchos libros, pero lo que he leído de Daniel Benac me parece que están bien hechos, que son muy dinámicos, muy vivos, cálidos. Me han gustado. Mentiría si quisiera ser demasiado como colega de él y decir, me pasé libros esenciales y me he leído todo Daniel Benac con fervor. No es verdad. Pero es un buen escritor, sólido. Muchas veces es divertido, pero es como algo divertido de buena fe. Tampoco hay que idealizar demasiado las cosas, ¿no? Y alabar una risa que solo fuera como benévola o de buena fe, ¿no? A veces, en lo que nos hace reír, hay un poquito de crueldad. Y a veces puede ser incluso como un poco de burla de uno mismo, ¿no? Burlarse de uno mismo. No sé qué quería decir yo, se me ha olvidado. Aparte de decir que me parece muy bien Daniel Benac.
¿Qué me quieres decir? Le dice a su editora. ¿Que se ha acabado? Ah, vale. O sea, que se ha acabado, señores. ¿Última pregunta, alguien? Vale. Pues muchas gracias a todos por su atención y mil gracias, dice el señor Schnoff.